Y esta mañana Putin ha dado además un paso más en la huida hacia adelante, haciendo nuevas declaraciones que son totalmente inadmisibles. Y por eso quisiera aprovechar este foro para, en primer lugar, condenar de manera categórica el anuncio de la celebración de referéndums para adherir de manera ilegal los territorios del Donbass a Rusia. Se trata de una nueva violación de la legalidad internacional y su resultado nunca será reconocido por la comunidad internacional. Siempre vamos a apoyar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de quien es hoy el agredido, que es Ucrania. Sabemos que estamos en una guerra de agresión iniciada por un autócrata y sabemos también que entramos ahora en una fase mucho más crítica de la guerra, que es cuando el agresor se da cuenta de que va perdiendo la contienda. Justamente ahora, en este momento preciso, es cuando más falta hace la unidad de Europa y de todas las democracias en el apoyo a Ucrania.